Every year, Startup Grind hosts our SG Women Month, proudly recognizing the accomplishments of successful women leaders all over the world. These women are founders, venture capitalists, engineers, executives, educators, and more, who represent our community all around the world. This month, SG Women Month is proudly presented by Silicon Valley Bank and Google for Startups. Entonces, muy, muy buenas tardes para todos y para todas las personas que se conectan a este espacio de Startup Grind en el capítulo Manizales. Recordarles antes de arrancar que Startup Grind es la comunidad de emprendedores más grande del mundo, con más de 600 capítulos en diversos países. Son 600 ciudades en las cuales realizamos eventos cada mes, con el fin de que los empresarios se puedan inspirar, educar y conectar entre ellos. Y siempre promulgando tres principios fundamentales. Primero hay que dar antes de recibir. Primero hay que hacer amigos para después generar contactos. Y primero hay que ayudar a otros antes de pedir ayuda. Esos son los tres principios básicos de Startup Grind, de esta comunidad que ya cumple 10 años. Y en el mes de mayo, todos los mayos en Startup Grind, celebramos a las mujeres empresarias. Entonces, por eso, durante toda esta semana tenemos este nuevo formato de evento que se llama Conversaciones entre Empresarios. En esencia, lo que nos imaginamos es como, ¿se imaginan ustedes que pudiéramos meter una cámara escondida a una conversación privada entre dos empresarias y que ellas estén ahí libremente y que uno pueda aprender de esas cosas que ellas están diciendo ahí? Ese es el punto de partida. Y pues a lo largo de la semana tenemos diversas parejas. Ayer veíamos a Adriana y a Tatiana, dos empresarias que no se conocían, porque fue como una cita ciegas entre dos empresarias que no se conocían. Y a Karen y a Diana, dos empresarias que sí se conocen, o sea, ellas sí se conocen de antes. Entonces vamos a ver una dinámica un tanto diferente. Y pues para arrancar, que Karen y Diana, cortito pitch de 30 segundos para contarle un poquito a la gente que se está uniendo, no solo aquí en la sala, sino quienes nos van a ver en diferido a través del canal de YouTube de Startup Grind, que cada una nos cuente ese trocito de gotica de su historia. ¿Quién quiere arrancar? No sé quién hace la mano. Bueno, nada, si quieres inicio yo. Bueno, yo soy Diana Correa, soy contadora pública, pero a diferencia pues de cómo se venía manejando mi profesión, me tomé una misión y es cambiar como esa visión que tienen de mi profesión, integrando a través de ella creatividad, tecnología, innovación y obviamente pues todo, muy enamorada del mundo digital y tratando obviamente de que eso también se vea con mis clientes y con las personas que trabajan conmigo en DCS, que es mi empresa. Es una empresa que se dedica a la gestión de empresas en Colombia, llevar toda la parte contable, los impuestos y también pues a crear las empresas y a esas personas que también quieran invertir en Colombia. Al igual que Karen, que está aquí, también soy creadora de contenido, me dedico básicamente a hablar de contabilidad y de impuestos, a transmitir esa pasión que tengo por mi carrera, por la contabilidad, a las personas que aún no están estudiando, se preguntan ahora qué pasará con mi profesión. Y bueno, soy creadora de contenido también hace más o menos unos 5 o 6 años y estoy muy feliz de estar aquí. Súper. Bueno, entonces, Karen. Bueno, soy también colombiana, como Diana, Rola, de Bogotá, y generadora de contenido, al igual que Diana, hace varios años, hace ya 8 años. Y la misión, digamos, que tengo con el canal es volver la toma de decisiones financieras casi que una competencia ciudadana, porque, bueno, como que lo digo mucho en mis redes y es, así como a uno le dicen cruza por la cebra y no te pases en rojo y o sea, tantas cosas como de civismo, deberían enseñarnos de igual manera a tomar decisiones financieras acertadas y que se vuelva casi como una habilidad transversal a todo lo que desarrollemos, porque independientemente de a lo que nos dedicamos,
pues el dinero y el manejo del recurso económico está ahí presente siempre, independientemente de la carrera o de la profesión que tengamos. Yo genero contenido, como les dije, en plataformas digitales. Ya sumamos una comunidad de más de 250 mil personas en todas las redes sociales y ayudo también en la comunicación sobre programas de educación financiera a diferentes empresas. Y también, pues, desarrollo contenido, libretos, videos y demás para medios de comunicación como el periódico El Espectador en su momento, Última Hora Colombia y Canal 13. Entonces, eso es como algo de lo que hacemos. Y ya, pues, constituida formalmente, tengo una empresa que se llama Curem Group, la cual, pues, es una empresa, ese es un nombre jurídico, pues, pero el nombre comercial es Karen Suárez. Ahí, Dayana, sí que nos conocemos porque me ayudó en la constitución de mi empresa y todo el año pasado. Entonces, ahí, súper agradecida con su equipo por eso. Ahí ya conocieron un poquito de ellas. Y para introducir la pregunta base de esta conversación, en la cual las vamos a dejar a ellas, o sea, realmente es una conversación privada entre empresarias. Quiero invitar a Cris. Cris, porfa, compártenos, abre tu micrófono y cuéntales cuál es la pregunta sobre la cual ellas van a conversar este ratito. Vamos a tener el tiempo muy controlado, especialmente porque Karen debe salir hacia otro enlace rápidamente. Entonces, yo meteré la cucharada solo para ese momento, para indicar que el tiempo ya se nos está terminando. Bueno, Karen, Dayana, qué gusto de verdad estar en este espacio con ustedes. Creo que son inspiración para tantas chicas que estamos en este momento formándonos en nuestras carreras, jóvenes universitarias que queremos hacer cosas diferentes, que queremos impactar la comunidad, ¿cierto? Y bueno, chicas, hay una situación que conversamos con el equipo de Startup Grind y decíamos, bueno, ¿qué pasa con ese concepto generalizado sobre el emprendimiento para mujeres? Que muchas veces se ve un poco más de tipo de subsistencia, un poco más, llamémoslo, limitado de pronto a un emprendimiento pequeño que tal vez no pueda generar muchos empleos, que tal vez no queramos responsabilizarnos de una estructura empresarial grande, del tema de las finanzas, de los impuestos, de la seguridad social y tantos retos que se enmarcan en esta misión de ser emprendedoras. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo ven ustedes el emprendimiento femenino? ¿Cuáles son esos retos más importantes y cómo podemos empezar a superar esa visión generalizada sobre el emprendimiento femenino? Ahí yo quiero empezar de pronto expresando que en realidad puede verse así de manera tal vez general, pero sí conozco muchas emprendedoras y mujeres que quieren tomar responsabilidad sobre todo lo que tú, Cris, nos decía, como aprender a manejar impuestos, aprender a manejar sus finanzas, a tener un esquema de contratación de pronto un poco más eficiente. Y siento que es porque no quieran responsabilizarse como tal, sino realmente porque como mujeres a veces se nos coloca una carga un poco más fuerte. Empezando, por ejemplo, que el mundo empresarial, incluso el mundo de las finanzas, es muy masculino. Y entonces es digamos que en la industria no lo toman en cuenta como las otras cosas, particularidades que una mujer tiene. Por ejemplo, un hombre pues no tiene, por ejemplo, incapacidad por embarazo, por ejemplo, o si el hijo tal vez enferma, de pronto no va a ser el que primeramente esté ahí, sino siempre le toca ese tema a la mujer, que, bueno, se ha transformado con el tiempo claramente, pero no creo que es porque las mujeres no quieran aceptar como tal esa responsabilidad, sino realmente porque tienen otras implicaciones. Y, por ejemplo, hay un trabajo no remunerado muy fuerte, que es la crianza del hijo y típicamente el cuidado del hogar, que supuestamente es como de las mujeres, ¿no? Sin embargo, pues no estoy totalmente de acuerdo con esto. Entonces, sí siento que las mujeres quieren como empoderarse, quieren aprender a manejar sus finanzas a título personal y corporativo y quieren realmente crecer sus empresas, aparte porque tenemos una visión un poco más holística de todo,
no somos como tan solo números y habilidades duras, sino también cuidamos a nuestros colaboradores como si fueran familia, entendemos que hay ciertas cosas que uno puede llevar de determinada manera, tenemos incluso muchas veces pues unas habilidades blandas un poco más desarrolladas, entonces siento que las mujeres como que tienen toda esa capacidad, pero lamentablemente por cosas que ya vienen de generaciones atrás y esas cargas que en este momento pues estamos intentando cambiar, a veces es muy difícil como apoderarse de todo eso. De todas maneras, pues es muy alentador lo que está sucediendo ahorita y una convocatoria muy interesante de mujeres en el sector financiero que patrocinó Mastercard y se llama Starpath. Se presentaron 750 empresas aproximadamente lideradas por mujeres en Colombia del sector financiero. Entonces, mujeres emprendedoras empoderadas es lo que tenemos y con muchísimas ganas como de avanzar sobre eso. Seguramente es como un pensamiento generalizado que tenemos, pero a título personal conozco muchas mujeres que no, digamos, no empatan con esa descripción de no querer tomar esa responsabilidad. No sé, Aidaya, ¿qué opinas? No, aquí escuchándote con mucha atención. Definitivamente yo creo que cuando escuchamos esto hay como dos palabras en las que pienso, ¿no? Pienso básicamente en la primera y son inseguridades, ¿no? Que de pronto podemos tener y la segunda es miedo, ¿no? Miedo a tal vez podré con esto, podré enfrentar esta situación, podré yo sola. Entonces siento que hay como esas dos situaciones. Obviamente habrán muchas más, pero siento que esas serán las primeras. Entonces yo pienso que puede que sí haya en cierto sentido como ese limitante, pero justamente unos minutitos antes tuvimos una conversación privada, no hubo cámaras y realmente no nos sentimos identificadas, ¿no? Y yo creo que eso funciona como un efecto dominó. Cuando hay una persona que proyecta esa seguridad, cuando hay una persona o una mujer que te demuestra que sí puede, que sí es capaz, que sí está liderando proyectos grandes, como comentábamos con Karen, que están creando contenido de temas que a lo mejor una mujer hace 2 años, o bueno, dos no, ya estoy exagerando, pero 10 años atrás, 20 años atrás, no se atrevía a hablar, estar enfrente de un público e impactar en temas como las finanzas, como los impuestos y la contabilidad, por ejemplo, en nuestro caso. A mí me parece que eso lo que hace es, como siempre escuchamos, empoderar a las mujeres, motivarlas y derribar justamente lo que decía anteriormente, el miedo y esa inseguridad. Lo que podría decir y lo que pienso es que lo que más ayuda es aprender y formarse continuamente. Porque yo creo que el miedo existe por lo desconocido, por, bueno, si yo no sé gerenciar un negocio, si yo no sé hacer empresa, y Karen, como decía, ella lo vivió y aunque ella delegó este proceso, ella lo vivió, ¿no? Ella lo vivió, ella entendió y ella sabe actualmente cómo fue el proceso, aunque no lo haya hecho. Entonces, es esa implicación que tenemos en todos los procesos y en cómo decimos, oye, no lo sé, oye, puede que hoy no esté preparada para liderar un negocio, pero a lo mejor más adelante sí voy a poder. ¿Por qué? Porque me empapo de conocimiento, me motivo de otras personas que ya lo han hecho. Y yo creo que poco a poco todo eso se va derribando. Entonces, en conclusión, creo que no nos sentimos, Karen y yo, como muy identificadas con eso, pero que obviamente sí puede existir, ¿no? Sí pueden existir algunas personas que aún lo piensen, pero que poco a poco se puede ir derribando con lo que les digo, con herramientas como especializarnos en algo que realmente nosotros queramos y no limitarnos, ¿no? Porque finalmente yo creo que el límite lo ponemos nosotras. Ahí está. No sé si Cris se fue, pero bueno, ahí continuando un poco la conversación, estoy muy de acuerdo y sobre también tener roles de referencia, ¿no? Por eso también es como interesante que cada vez estemos como mujeres incursionando en otras industrias, porque yo sí creo como mucho en el poder de las referencias y si ya una niña pequeña ve que hay youtubers contadoras y youtubers que hablan de finanzas personales, entonces seguramente se puede motivar a decir, bueno, también quiero hablar de esto o, bueno, esto es un tema que puedo aprender y posteriormente, pues, puedo aplicar, ¿no?, en mi claro, campo de acción. De hecho, justamente ayer me escribía una niña de 13 años y me dijo como, ay, tú me estás inspirando mucho y por ti me estoy interesando en estos temas y me parecen súper interesantes y para mí esa ya es como
una súper ganancia, porque entendiendo que hay otras personas que te están observando y que miran la manera en cómo hacer las cosas, pues también allí hay como un paso a paso a seguir, ¿no? Y creo que la misión tanto de Dayana como mía es de alguna manera ir pisando en la arena, dejar esas huellitas y que las personas puedan recorrer ese camino de una manera pues un poco más, más sencilla. Y así creo que con todo, o sea, desde Dayana con las asesorías que hace o desde cómo conseguir un cliente, si uno puede tener, digamos, esa experiencia propia y luego transmitirla, como esto me funcionó y esto no, creo que se genera contenido de valor importante y sobre todo desde una óptica pues muy particular, ¿no? Porque antes estábamos acostumbradas a que solo habían youtubers de más de 45 años, encorbatados, hombres que hablaban sobre estos temas. Y esta es una anécdota que siempre cuento. Uno de mis primeros clientes iba a ser un banco y me dijeron, listo, nos encanta tu canal. En ese momento, pues fue hace como 6 años ya tal vez, o sea, en realidad estaba como arrancando. Y me dijeron, bueno, vamos a hacer primero como un estudio de marketing interno dentro de la empresa para saber las personas a quién le recibirían un consejo financiero. Y pusieron los dummies como de las personas a las que les recibirías un consejo financiero. Entonces pusieron un niño, una niña, un joven, una joven, un adulto, mujer, hombre y un viejito, mujer y hombre también. Y el resultado votó que las personas confían en aceptar consejos financieros de hombres de 45 años. Entonces me dijeron, bueno, eres mujer de 19 años en esa época, entonces pues no hubo match ahí. Y eso me dio una sacudida fuerte porque uno dice, bueno, no sé entonces si el estudio de marketing dice que a las mujeres jóvenes no se puede creer sobre esto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Sin embargo, creo que ya, pues ya ha pasado bastante tiempo de eso y se ha demostrado que, independientemente del género, creo, las habilidades para tomar buenas decisiones con relación al dinero al menos, no importa si eres hombre o mujer, sino que te eduques constantemente, como decía Dayana, y que sobre todo entiendas por qué es tan importante. Uno cree que eso de pronto le compete a los políticos o a los economistas por allá, pero realmente las finanzas al menos, pues, como que son muy, muy de cada quien. Sí, yo creo que ahí habías hablado de dos cosas importantes. Primero, la generación. Yo pienso que cuando esa niña de 13 años te escribió, para ella va a ser normal a sus 20 y tantos, que nosotros tenemos 26, 27 años, saber que la educación financiera es importante, ¿no? Y tal vez su hija piense que eso es importante desde su momento cero. Entonces, yo creo que lo que hacemos es transformar una generación y, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología y a un chico de, no sé, de 10 años le parece súper, como dirían en España, flipante saber que antes la música se escuchaba en un cassette o que utilizabas una grabadora y que ahora lo tienes con tu móvil y Spotify, ¿no? Entonces, yo pienso que es generacional. Entonces, ahora estamos nosotras viviendo esa gran evolución y esa gran transformación que más adelante yo creo que los temas serán diferentes, ¿no? No será si hay una mujer o esta mujer tiene un espacio en cierto lugar, sino cómo las mujeres han logrado transformarlo, aunque sé que es una lucha bastante grande de muchísimos años, pero la verdad cada vez me siento más convencida de que lo estamos logrando, ¿no? Y otro punto importante que tocaste fue como esas oportunidades que tú encuentras o eso que tú decides escuchar, porque claro, obviamente hay un feedback que es positivo, es crítico, y de pronto tú puedes dentro de ti decir, oye, sí, tienes razón, ¿no? Pero hay otra parte de ti, por ejemplo, en tu caso, que ese perfil no se acomodaba, pero tal vez la equivocada no eras tú, tal vez ese criterio solamente lo tenía una empresa en particular. Y lo que más hizo que tú siguieras tu instinto y siguieras luchando por tu propósito como mujer es justamente eso, tu propósito y tus ganas de lo que quisieras transformar, en este caso, pues, las finanzas personales, ¿no? Uh-huh. Igualmente con el tema de los impuestos o con el tema de la gestión de empresa, ¿no? Esa gran lucha que yo tengo. Y yo también. Entiendo un poco, es una lucha, pero finalmente yo sueño con ese mismo mundo en el que las personas sepan que ese contador es un perfil súper importante, aunque tal vez en próximos años ya tenga otro nombre y su rol sea totalmente diferente al que conocemos hoy, pero finalmente son cosas en las que estamos trabajando. Lo que tú dices es cierto, puede que tengas una conversación, aunque bueno, en mi sector creo que hay muchas mujeres, demasiadas mujeres,
Pero entonces empiezas a preguntarte, bueno, está en esta empresa, ¿qué mujer lidera ciertos proyectos, ¿no? ¿Qué mujer demuestra como que hace ciertas cosas o de pronto ha tenido una trayectoria muy grande, no sé, en esa parte gerencial de dicha empresa, ¿no? Es como esas preguntas que tú empiezas a hacerte o empiezas a decir, bueno, si en esta empresa hay una junta directiva, ¿cuántas mujeres hay? O cuánto están impactando las mujeres en cierta situación o en cierta reunión o en cierto evento, ¿no? Entonces ahí es cuando tú empiezas a preguntarte por qué no hay tanto ese perfil de mujeres o cuál es la razón. Y yo creo que eso te motiva muchísimo más a, desde tu parte, contribuir a que eso cambie. Entonces, si a ti te ha pasado eso en algún momento, como que ves una situación y dices, no hay una mujer, qué curioso. Sí. Y de hecho, de Startup Grind me parece súper ganador porque incluso uno lo ve en los paneles y son mayoritariamente masculinos. A veces no hay mujeres o a veces solo hay una y uno dice, uy, debería haber de pronto otra mujer para, claro, que sea una conversación un poco más diversa. Y con respecto a la pregunta base de pronto de que las mujeres no quisiéramos comprometernos con algo adicional, creo que también está como muy relacionado a lo que en nuestra mente tengamos como éxito, ¿no? Y es que en las redes sociales el éxito, como no se puede mostrar de manera intangible, se muestra con cosas físicas, a veces extravagantes y hollywoodenses, como de, mira mi convertible y si tú no tienes uno, es que no eres exitoso. Y no saben acá, conversando entre amigos, cómo odio esa proyección. El convertible, hasta que un día llega Karen en su convertible y dice, voilà, lo tenías conmigo. De hecho, es una carga que siempre he llevado, porque las personas que hablamos de finanzas personales, usualmente como que está entremezclado que si uno habla de finanzas personales, tiene que mostrar lo ostentoso que es y lo bien que te va para que te crean. Claro. Y yo recuerdo mucho también, hace como 4 años, así estaba súper empezando, y los comentarios a incipientes en mi canal de YouTube, y una persona me dice, me escribe como, ¿qué haces hablando de finanzas? Yo no veo tu Ferrari en ningún lado. Y yo, ok, entonces, claro, tenemos ahí un poco mezclado el concepto de éxito, que es con cosas materiales, y en realidad, por ejemplo, volviendo un poco al tema de las mujeres, puede ser que sea por decisión propia, y está perfectamente bien, y hay una tendencia ahorita que me encanta y quisiera adoptar, y es el slow business, que es básicamente ser un poco más consciente de las tareas que estamos haciendo en el presente y hacer todo más pensado para disfrutar nuestro trabajo. Y yo sí creo que hay negocios que nacen para quedarse pequeños o medianos, solo que, claro, cuando uno habla de emprendimiento, uno se imagina a Elon Musk o a alguien de Amazon y uno dice, es que tengo que vender billones de pesos y si no fracasé. Y en realidad no. Hay, por ejemplo, mamás que dicen, yo quiero un emprendimiento para generar un ingreso adicional, pero yo no me quiero perder la crianza de mi hijo porque los 2 primeros años de desarrollo son como muy importantes. Y si una mamá logra balancear como su emprendimiento con la crianza de su bebé y así no venda millones de dólares, pero le genera un ingreso que le permite cuidar a su hijo, pues para mí es una persona exitosa. Claro. Entonces creo que también habría que definir muy bien para uno qué es éxito. Si es mostrar efectivamente que tienes un Ferrari y ojalá yo algún día tenga uno, no estoy en contra de eso. No hacer sentir como mal a las personas de si no tienes esto, ya nada, fracasaste como emprendedor, porque en realidad esa es una visión muy hollywoodense que tenemos del emprendimiento y hay personas muy, muy exitosas que incluso son intraemprendedores, que son colaboradores de una empresa y que están perfectamente bien, que aman su trabajo, que lo hacen apasionadamente, que disfrutan de su tiempo libre. Entonces, creo que sí, hay que trabajar mucho también como en esa visión del éxito. No sé, ¿tú qué piensas? También pueden haber pequeños por decisión, ¿no? Claro, exacto, y tú lo has definido completamente, o sea, el éxito es muy relativo, muy relativo, y a veces cuando tú hablabas lo de redes sociales, a veces en las redes sociales sí se comparte de todo, ahora me gusta muchísimo más porque hay personas que también están compartiendo como esta otra parte y eso es bueno, o sea, hace como que uno también se pueda sentir identificado. Sin embargo, cuando tú decías persona exitosa, yo también veo más como las personas del ser, ¿no? Esas personas que trabajan por sentirse bien con ellos mismos, por lo que tú dices, por entender que lo que creo que tú siempre dices, lo de una página, ¿no? Cada persona es una página diferente, un libro diferente.
Entonces, como que entender eso, para mí es una persona súper exitosa, ¿no? Una persona que sabe controlar sus emociones, una persona que sabe que su destino es su destino, sus metas son sus metas y lo que considera éxito es lo que esa persona considera éxito. Pero definitivamente yo pienso que los negocios pequeños no tienen por qué no ser exitosos. O sea, yo día a día me encuentro con personas y puede que una persona tenga muchas posibilidades de escalar un negocio, otra persona que no, pero es como tú dices, a lo mejor no es lo que sueña. A lo mejor lo que quiere esa persona es ver tangible su sueño. Vemos desde fundaciones que ni siquiera tienen fines, pues 100% económicos o con fines de lucro. Entonces nosotros vemos pequeños negocios y ahí tú lo que dices del éxito, y es donde yo pienso lo siguiente. Y es como que hacen una comparativa entre emprendedor y empresario. Y por eso me llamó la atención de conversaciones entre empresarios, porque entonces la figura de empresario a veces es vista como, no, tienes que ser una persona sí, que tenga un negocio, bueno, una startup que haya escalado, no sé, en un año, y eso, y que tenga muchísimos empleados por diferentes partes del mundo. Y claro, siempre está eso. Por ejemplo, en mi caso, en el mundo de los negocios está eso, emprendedor o empresario. Pero finalmente es porque hay esa diferencia y porque consideramos eso, que un negocio pequeño no es exitoso. No, y yo creo que tú has dado la respuesta y es porque tal vez ese no es su objetivo, ¿no? Nosotras dos, yo pienso que nos apasiona mucho el mundo, obviamente el mundo de los negocios, obviamente siempre vamos a querer aspirar a más, crecer, impactar a más personas, ¿no? Pero tampoco nos vamos a volar la cabeza pensando, oye, es que no tengo pues este número de empleados amplios, porque finalmente a nosotros también nos mueve un propósito, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que es muy relativo con cada persona. No sé qué digan las personas que están conectadas por ahí, que las veo súper activas. Podemos leerlos y de pronto que nos dejen algunas preguntas. Sería súper interesante. O yo no sé, Alexander, si se pueda, como que alguien entre y también abra la cámara. Ay, mira, Jessica nos preguntó, ¿qué las motiva? Uy, esa pregunta está como muy del éxito. Sí. Bueno, a mí particularmente, bueno, yo inicié mi canal de YouTube por ese deseo de prosperar económicamente y debo decirlo como, o sea, mis primeros referentes fue, listo, como una persona de mi edad, ¿qué tendría que hacer en este momento para, digamos, vivir una adultez? Ahora soy adulta, pero antes todo lo era. Una adultez libre de angustias financieras. Porque mi mamá y mi papá, digamos que yo no crecí en un ámbito en donde, pues, los billetes llovieran, sino en realidad yo los veía muy angustiados todo el tiempo por temas de plata. Mi papá también es emprendedor, entonces vi cómo su proceso desde el inicio de conseguir clientes, de agarrar el carro, ir a llevar pedidos, como un trabajo muy fuerte y sostenido que al final pues dio un resultado bastante positivo, pero al inicio no era así. Yo dije, bueno, las personas estamos muy preocupadas por temas de plata y yo siempre creí que era porque de pronto les había agarrado la tarde en educarse sobre ese tema o en tomar decisiones. Y dije, bueno, entonces busqué en mi internet conectado por teléfono, que sonaba en ese momento, como que tengo que hacer cuando, eso fue a los 15 años, en este momento para ser una adulta sin problemas de dinero o al menos que no se angustie por esto. Y entonces dije, mira, no hay en este momento una mujer joven que hable a otros jóvenes de este tema. Y yo ahí mismo dije, bueno, voy a crear un canal de YouTube, inicialmente por hobby, para que las personas vean como mi ensayo y error, esa era la idea principal, y que yo les muestre, oigan, esto sí funciona, esto no, me pareció así, esto no. Y de hecho hay un montón de ensayo y error ahí. Yo en mi primera inversión... Sí, pero es muy bonito. O sea, YouTube es lo mejor, o sea... Es una bitácora. Hace 6 años o así, o sea, incluso Karen y yo también tenemos uno en el 2016. Ajá, sí. Bueno, esos videos uno los ve y es como documentarte todo. A mí me encanta. Y ahí me parece como interesante porque es un ejercicio para uno muy chévere de, exacto, es una bitácora. Y también las personas, si están en ese mismo punto de tu vida, se pueden sentir muy identificadas. Entonces, al inicio me motivaba, para responder la pregunta de Jessica, como hacer algo para ayudar a mis papás, para ayudarme a mí misma y decir, listo, como que puedo enseñarle a otras personas esto.
Después, ya el canal, aparte de un hobby, mutó en ser como mi fuente principal de ingresos y yo felizmente puedo decir que vivo del internet, lo que me parecía antes como imposible. Decía, pero ¿cómo van esa gente? Bueno, y mi negocio está basado en lo que hago en redes sociales. Y ahorita mismo lo que me motiva es claramente ir escalando, impactando más personas, y también mi equipo de trabajo. O sea, ahorita estamos creciendo y esto me emociona mucho porque en este momento tengo aproximadamente 8 o 9 personas que vengan un ingreso de esta generación de redes sociales. Y yo digo, bueno, tenemos también que ayudarnos, tengo que saber cómo se sienten, tengo que pagarles cumplidamente. Entonces, tengo una responsabilidad con la audiencia, con mi propósito también, que es como impactar, porque siento que el dinero es como una herramienta para cumplir sueños. Si uno lo sabe manejar, puede cumplir algunos sueños que tengan que ver con lo material, claro. Y claramente como también una responsabilidad con el equipo. Entonces, creo que eso es lo que me motiva ahora mismo. Wow. Sí, pues desde mi parte, hay muchas, como que muchos factores que van cambiando. Bueno, el ser humano es cambiante, ¿no? Y yo creo que sí, que nuestros inicios son bastante parecidos en el sentido de que inició siendo un hobby, ¿no? Un hobby en el cual yo, por ejemplo, documentaba las típicas contabilizaciones que a día de hoy, esas contabilizaciones siguen siendo todo un éxito. O sea, como si hago mañana una contabilización y es nuevamente un éxito, es como algo muy necesario para todos los estudiantes de contaduría pública, pero como decía yo anteriormente, es algo súper bonito porque muchas veces tú vas avanzando en todo este mundo digital y como lo dijo Karen, que me parece súper, que no sabíamos, yo creo que nosotros no sabíamos el momento en que subimos ese primer video qué iba a pasar, o sea, no teníamos ni idea, ¿no? Entonces, ver todos esos avances, ver a dónde hemos llegado a veces. Yo pienso que el ser humano, o bueno, en mi caso, hablo en mi caso personal, es inconformista, ¿no? Y a veces nosotros no nos damos cuenta de hasta dónde hemos llegado y siempre amo ver esos videos de antes, que veo amigos que lanzan su canal a YouTube y dicen como, no, pues es que esto yo me hizo fatal y lo voy a borrar. Y yo, no, no lo borres. O sea, lo mejor que puedes tener es documentar tu proceso, porque te recuerda lo que has hecho, lo que has avanzado y dónde has podido llegar. Entonces, a mí creo que lo que me motiva principalmente, como les dije, es cambiar la visión que tienen de mi profesión. Sin duda alguna, yo no me sentía así como la empresa que evaluó a Karen con su perfil. Yo la verdad nunca me he sentido identificada. Ahora sí veo muchos más colegas empoderados, pero antes yo no me sentía para nada identificada con el perfil de un contador. De hecho, hay muchas personas que aún tienen ese concepto de un contador. Y yo recuerdo que en la universidad describían como que el perfil del contador y yo no me sentía para nada identificada. Yo decía, no, yo no me siento así. Y de hecho, pues a mí me gusta mucho también la parte como artística, me gusta la fotografía, me gusta crear. Y siempre tenía como esa otra parte, pero si me iba mucho a esa otra parte, decía como, hey, no, me siento como que si me quisiera dedicar siempre a la parte digital. Entonces, lo que a mí me motiva es definitivamente cambiar la visión que tienen de mi profesión, porque somos unos profesionales bastante importantes en las compañías. Lo que pasa es que tenemos que saberlo hacer, tenemos que saberlo vender, tenemos que implementar servicios que promuevan que la persona sienta que realmente nos necesita, ¿no? Asesorías personalizadas, un seguimiento continuo y demás. Entonces, pienso que eso va ayudando, eso me motiva. Ahora me motiva mucho más, que como Karen sabe, que estuvo con nosotros, es que yo tengo un proceso muy bonito, es que mi papá también es contador, pero él fue contador tradicional. Y es como ver todo ese proceso, como mi pequeño, él ya es mi pequeño, ¿no? Y entonces ver cómo él va avanzando y va creciendo en el sentido de cómo se va relacionando y cómo él mismo me demuestra que una persona que creció en un ámbito tradicional puede transformarse en el mundo digital. Entonces, me apasiona eso, cambiar mi profesión y lo que dijo Karen al principio, impactar a las nuevas generaciones, o sea, a las nuevas generaciones de contadores, a los empresarios que la verdad se sienten como muy limitados porque no entienden el mundo de los negocios, porque no entienden el mundo de los impuestos, o en este caso ya no serían finanzas personales, sino más bien finanzas de empresa. Entonces, eso me motivó un montón. Sin duda alguna, ya hay una parte más del ser y es como esa búsqueda constante de crecimiento, ¿no? De cuánto aprendo y cuándo implemento, eso es lo que más me motiva. Como que todo lo que aprenda lo pueda implementar en mi emprendimiento, eso a mí me encanta un montón y eso yo creo que es lo bonito, ya me dirá Karen, de tener un emprendimiento, ¿no? De que todo lo que hagas puedas implementarlo en él, sea para apoyar a personas, sea para lograr objetivos personales o para impactar pues a las personas que creen en ti.
Entonces creo que ahí la motivación está full, pero obviamente quiero decirles, no todo es color de rosa, obviamente siempre, siempre hay momentos difíciles. Bueno, y se nos va agotando el tiempo de esta conversación poderosa que nos inspira, que nos educa, que nos enseña un montón de cosas. Tenemos un par de preguntitas en el chat que se quedaran ahí. Y bueno, Natalia, que tiene un proyecto maravilloso, ella está haciendo con tres de sus compañeros, un proyecto para visibilizar el trabajo en el campo a través de YouTube y comunicación. Ella les pregunta, ¿cuántos videos subían a sus canales a la semana y cómo hicieron para conseguir sus suscriptores? No, Karin ya es la máster en esas situaciones. No, ya. Pues al inicio, como uno es uno mismo S.A. al principio, la capacidad que yo tenía al principio era un video a la semana, que igual para alguien que está empezando puede ser una carga fuerte, porque claro, tú piensas la idea, lo bajas a un libreto o bueno, a unos puntos que quieras expresar, luego pones tu cámara o tu celular y luego tienes que editarlo y luego lo tienes que promocionar. Y claro, eso es como un proceso largo. Uno es una agencia y aparte uno va y se sirve el tinto y va y se peina y se maquilla, entonces uno es como de todo. Y está muy bien hacerlo así, hay muchos youtubers que lo continúan haciendo así, eso les pone un sello muy personal, a mí me encanta todas las personas que como que se graban y se editan porque se nota que es un producto muy propio. Pero hay que tener en cuenta que para obtener seguidores en YouTube y ser constante con eso, tiene que ser de largo aliento este esfuerzo. Entonces, si uno queda trajineado con un video, a la siguiente semana, otra vez, hacer el proceso o, como creo que Dayan y yo lo hacemos, al menos yo lo hago así, es por tandas. Yo planeo muchos videos y los grabo en un solo día para aprovechar como el recurso al máximo y tener como un poco más de tiempo en la postproducción. En este momento, yo subo 3 videos aproximadamente a mi canal de YouTube, uno el miércoles, uno el viernes, uno el domingo. Tengo podcast diario, blog semanal, historias todos los días, pero bueno, es que... Y también bien oído, porque es... En este punto uno como que vive eso y a largo plazo uno lo puede empezar a automatizar un poco mejor. Pero esa es la cantidad de videos que yo subo ahora y para conseguir suscriptores, que también vi ahí la pregunta, es ser muy constante, ser muy, muy constante y sobre todo apalancar la estrategia en otras redes para que le lleven tráfico a YouTube, que es lo que yo hice, como abrir YouTube de primeras y luego Facebook, Twitter e Instagram en esa época. Todo lo mandaba a vean mi video en YouTube, vean mi video en YouTube. Y ahorita, pues, esa es como la red más fuerte. Exacto. Bueno, desde mi parte, yo le he dicho a Karen y nosotros tuvimos un live el año pasado que la invité para que habláramos de estos temas. Y sí, yo le decía, no soy capaz de subir o de pronto ser como tan constante. El hecho de subir un video semanal, sí, eso sí lo estoy y siempre lo he intentado hacer, que es el día domingo. Pero, por ejemplo, 2 videos semanales, no, porque como dice Karen, a veces hay creadores de contenido, en mi caso, que son made in yo, ¿no? O sea, yo lo hice, yo lo edité. Y a veces también es eso, o sea, es mucho tiempo y delegar se puede hacer. O sea, se puede hacer igualmente, pero a veces, no sé, hay muchos creadores de contenido que tú ves que prefieren editarlo. En mi caso particular, yo tengo que decir que a pesar de que yo sea contadora, hay muchas cosas que yo tengo delegadas, ¿no? Entonces, como Karen y yo somos emprendimientos digitales, entendemos que la creación de contenido es puente muy esencial y principal para generar tráfico, para generar asesorías, charlas, cualquier cosa que tú quieras lograr a través de tu emprendimiento digital es a partir del contenido que tú generes. Entonces, yo siempre digo, la constancia es importante y la calidad también es importante. Lo que pasa es que nosotras que decimos emprender, por decirlo así, digitalmente y escoger YouTube, YouTube a veces penaliza mucho cuando tú quedas sin subir videos por mucho tiempo. YouTube te marca una constancia, una periodicidad, y ahí es donde si tú, que nos estás preguntando, ¿quieres hacerlo en YouTube? Yo pienso que si tienes una periodicidad, por lo menos si decías que es cada 15 días, pues cada 15 días, si es cada semana, cada semana. Pero sí sé que YouTube castiga mucho el hecho de que no seas constante.
Y ya a partir de ello pueden venir todo lo que quieras. O sea, yo creo que Karen también está incursionando en el tema de blogs, que es importante también atraer tráfico a través de los blogs y complementarlo con tus videos. Pero sin duda alguna, yo creo que no se trata simplemente de hacer videos o transmitir esa información, sino también verlo como un negocio, ¿cierto? Como una manera de atraer y, bueno, así como inbound marketing, ¿no? Atraer a esas personas que estén interesadas en lo que tú ofreces, en lo que tú les enseñas y finalmente que están dispuestos a creer en ti y a invertir en tus servicios. Por ahí vi otra bueno, pregunta. Isla, ah, sí. Otra preguntita, sí. Bueno, Jani nos pregunta, nos dice, sí, bueno, último lo que escucho. Pregunto, ¿qué consejo nos pueden dar a quienes tenemos miedo de la cámara, de salir a hacer videos y contar nuestros emprendimientos, comunicar nuestra esencia? Creería que hay que hacer ejercicios como para irse acoplando un poco a eso. Y lo primero es que, y es un trabajo muy fuerte, o sea, no es como, sino hay que trabajarlo y es, creo que lo que no le da pena es cómo lo vayan a ver como los amigos cercanos y la familia. Yo lo que hice a título personal es jamás compartí mi contenido con mis amigos ni con mi familia. Muy literal, como después de 2 años que me dijeron, oye, yo te vi en un, y yo, sí, exacto. Yo recomiendo hacer esto, ¿por qué? Porque si no, primero la familia se va a sentir comprometida a que uno tiene que compartir el video de la muchacha y la niña que hizo el video y cómo no lo va a compartir, y eso evita que uno crezca de manera orgánica y que tenga una medición un poco más objetiva de lo que está haciendo. Y lo segundo es que yo te recomiendo que literal cojas el celular y entonces no te grabes a ti de primeras, sino puedas grabar, por ejemplo, si es una manualidad lo que haces, grabar un poco el proceso, cómo empacas, de pronto pedirle a un cliente que esté satisfecho algún testimonial y poco a poco ir apareciendo de a poquitos. Y es que usualmente creemos que las redes sociales es en TikTok como, salir bailando y... sino uno puede salir diciendo un consejo de una manera muy puntual, en el estilo en que uno lo haga, y al final eso es lo que conecta. Si uno se fuerza a hacer algo que no es natural, en uno no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, con lo que te sientas muy cómoda, hazlo de primeras y continúa así, porque a la final, si uno empieza a fingir como alguien que no es en redes sociales, volverse sostenible, pues no es tan chévere y siendo como un poco más pesado que desenvolverse de manera natural. Claro, sí, yo ahí para complementar, porque ya que ya estamos finalizando, yo diría que a veces todas las personas se enfocan en video, pero yo creería que el video es la parte más compleja. O sea, la parte más compleja porque finalmente... cuando literalmente hay momentos en los que si tú estás triste o tienes un mal día, se nota, o sea, total, te pones gago y se te nota y transmites eso. Entonces, sí, lo primero es como la autenticidad y tal vez no pasar, o sea, ir escalando, no ir directamente a video, sino tal vez podcast es una buena opción, la voz, ir moderándola, ver cómo te escuchas, ver qué, ¿cómo se dice? ¿Chascarrillo? No me acuerdo. Muletillas. Muletillas tienes y eso te va ayudando, ¿no? Eso te va ayudando como a mejorar tus capacidades comunicativas. Obviamente no está de más un curso. Para dato curioso, en mis primeros videos yo no aparecía. No tenía cámara y no aparecía por la calidad, que es otro limitante. Entonces, pienso que es ir probándolo y algo que también, Karen, yo creo que me dirá que sí, es guión. El guión es importante. A veces cuando es un video conversado puede que no sea necesario, pero cuando tú tienes el guión, ya leí, ya escribiste, ya sabes más o menos lo que vas a hablar y puedes generar cierta fluidez ya cuando estés frente a cámara. Entonces, creo que esas también serían herramientas chéveres. Ah, bueno, por aquí están diciendo que fue una clase magistral de generación de contenido. Me encanta. Ahí hablamos de eso con Dayana en uno de sus podcasts. Así que nos súper metemos en la generación de contenido para aquellos que les interese el tema. Sandra nos dice, estar preparadas para un pitch. Nunca se sabe cuándo lo vamos a necesitar. De acuerdo con Sandra. Bueno, y por hoy nuestro tiempo se ha agotado. Le doy la palabra a Alex para que hagamos nuestro debido cierre. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a nuestras invitadas. Qué bueno habernos dejado colarnos acá en esta conversación privada.
Nos encantaría seguir, pero pues sabemos que las agendas son apretadas. De hecho, en las historias de Karen esta mañana veíamos un poco esa agenda repletísima. Sabemos que ya tienes que salir corriendo y entonces aprovechamos para agradecer a ti, a Diana. Gracias por compartir con este pequeño grupo que está acá. Recuerden que ahoritita en la tarde vamos a estar generando esos aprendizajes, esas frases clave para estarlas compartiendo en las redes sociales de Emprendiéndola y de Startup Grind y también en nuestros grupos de WhatsApp para que ahí estén muy, muy pendientes y invitar, porque esta semana pues es la semana precisamente de conversaciones entre empresarias y pues la semana no se ha acabado, apenas estamos a martes, aunque para algunos con tanta actividad esto pareciera que ya es como el jueves, no sé, yo estoy medio perdido en el tiempo. Y mañana tenemos una conversación muy especial también, como todas las de esta semana, en la que hemos pues buscado generar esos grupos de mujeres que tienen ese tipo de conversaciones. Y mañana vamos a tener a Gaby Carolina Muñoz, manizaleña, ella también fundadora de Taxia Life y ahora incursionando en el mundo de las fintech con Finoa, esta fintech en la cual los emprendedores colombianos van a poder recibir financiación vía crowdfunding de recompensa. Es el crowdfunding donde el emprendedor, en vez de entregar equity, en vez de entregar propiedad sobre su empresa, lo que entrega es un premio para quien le está dando esa inversión. Y la van a acompañar Luisa Figueroa y Carolina Cepeda. Ellas fundaron una empresa llamada Primer Latam, que desde Primer Latam ellas tienen esa también esa maravillosa función de acompañar a las emprendedoras, a las empresarias especialmente en temas financieros. O sea, seguimos por el tema, por la onda del manejo del dinero y en este caso Luisa y Carolina que están acompañando a Gaby en todo el proceso de Finoa, pues van a estar compartiendo mañana estas conversaciones privadas donde definitivamente lo que más aprendemos son esas, como diríamos, esas goteras de sabiduría que van saliendo y que vamos capturando. Entonces, Karen ya salió corriendo, obviamente. Y Dayana, oye, muchísimas gracias para los que se lo perdieron por ahí al principio. Dayana es de acá de la tierra, es de Pereira, solo que en este momento estás fuera del país, ¿cierto? Dayana, tú no estás aquí en este momento en Colombia, sino que estás en otro horario y la primera vez que le propusimos a Dayana el ejercicio, pues ella le dio susto porque le decían 6:30 de la tarde, ¿sí? Pero por Dios, Que no, yo estoy no, acá en horario de medianoche. me ha tocado algunas veces, sí, aquí son las 10 de la noche. Bueno, aún está un Pues, poquito iluminado porque se anochece más o menos hasta ahora, pero sí, por aquí en España. ah, ok, tú andas en España. Entonces, ahí están nuestras invitadas del día de hoy, muy jóvenes, mucha experiencia en temas de contenido digital. Definitivamente, muchos aprendizajes los que hemos generado el día de hoy. Entonces, me despido en este momento para cerrar la grabación. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo Startup Grind. Muchas gracias.